Bueno, pues buenas noches a todos y a todas los que nos acompañáis. En este momento vamos a dar, si os parece, la inauguración, el punto de partida a la Feria 2014. En esta ocasión, desde el Ayuntamiento de Pedrera, la Concejalía de Festejos, hemos determinado que sean las asociaciones de madres y padres de alumnos los que este año tengan el honor de encender el alumbrado, por muchísimos motivos, por su labor diaria encomiable al frente de la comunidad educativa, por sus exigencias educativas, por su colaboración en los centros y con lo que hacen con el alumnado, por su colaboración desinteresada siempre por el pueblo y por el bien de los estudiantes, pero sobre todo también por dar un impulso a toda la sociedad del municipio, por querer siempre que nuestra sociedad vaya a la vanguardia, esté a la cabeza de la formación, pensando que la educación es el punto más importante de avance de una comunidad. Así que a ellos tenemos que darle las gracias y además este año, fruto entre otras cosas también de su trabajo y de su empuje, vamos a inaugurar con el curso que comienza el nuevo aulario de infantil del Centro Educativo de Infantil y Primaria Tartesos de Pedrera. Ellos han impulsado siempre con su empuje, con sus reivindicaciones, pues este logro para la comunidad educativa de Pedrera, que hoy es una realidad y que la vamos a ver en unos días puesta en marcha para la comodidad de los más pequeños de nuestro municipio. También fruto de su empuje, este año hemos estado de enhorabuena y hemos conseguido que los derechos y la igualdad de los alumnos que más lo necesitan sean realidades en Pedrera y sean temas que no se tocan. Cuando otras administraciones hacen recortes en servicios sociales y sobre todo en educación y en sanidad, la comunidad de Pedrera, encabezada por las asociaciones de madres y padres de alumnos, no permiten que se haga ningún tipo de recorte, no haya ningún tipo de merma en este aspecto. Así que a ellos les damos la palabra, dándoles un fuerte agradecimiento y un fuerte aplauso por su labor encomiable en esta comunidad y en la labor educativa. Bueno, nosotros nada, agradecer que se haya acordado de nosotras, pero yo creo que no hay tanto porque, no sé, acordarse de nosotras, no. Hacemos lo que tenemos que hacer como madres, ¿no? Defender los derechos y los deberes de nuestros hijos. Yo nada más. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, si os parece, vamos a proceder a la cuenta atrás para encender el alumbrado e inaugurar oficialmente la Feria de 2014. ¿Preparado y preparada? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡adelante! Pues quiero oficialmente inaugurada la Feria 2014. Que la disfruten. I love you so, I can let you go 5 miles away. You make me smile, I love you so, I can let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. Bueno, pues tal y como manda la tradición en este jueves de feria, el primer acto oficial ha sido este alumbrado, este año a cargo de las AMPAs, esas asociaciones de madres y padres en defensa de la labor educativa también de su hijo. Y ese ha sido principalmente el mensaje que ha dado Dolores, la presidenta de la AMPA del instituto, en este caso, de Pedrera. Álvaro, concejal de festejos con nosotros en Pedrera Televisión, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Decía que el primer acto, sin duda, este alumbrado, aunque ya hemos tenido preferia y buen sabor de boca también con el Club Deportivo Pedrera.
Pedrera, la feria oficialmente se inaugura esta noche. Hemos tenido algunas actividades deportivas ya, ¿no?, dentro del programa de feria. Hemos tenido la milla esta tarde, el trofeo de feria que tuvimos ayer y las exhibiciones de natación esta mañana, actividades deportivas muy concurridas y participativas. Pero bueno, hoy es el acto oficial que pone el punto de partida, para la feria 2014... Han sido las AMPA en esta ocasión las encargadas de darle al encendido, aunque ellos les dan muy poca importancia a la labor que hacen, porque, como decía Dolores, pues no hacen más que lo que siente que es su responsabilidad, que es mirar por el bien de los niños y de las niñas, de su hijo y de su hija. Pero sin embargo, nosotros discrepamos profundamente en esa afirmación, puesto que entendemos que la labor de las AMPA, aunque sea en busca del bien de su hijo y de su hija, es una labor que está impulsando paradójicamente la labor educativa y el desarrollo social del pueblo. Fruto de esa lucha, fruto de ese empuje incesante, pues este año vamos a inaugurar unas instalaciones que yo creo que son de lo mejor que hay en la provincia de Sevilla, que son unas instalaciones novedosas que hacían muchísima falta, una reivindicación histórica ya de más de 10 años de diferentes colectivos y diferentes grupos de AMPA que también han cambiado la directiva y que al final este año las vamos a ver como una realidad. Entre otras cosas, entre la labor de otras muchas personas, está la labor incesante de empuje, de progreso, de reivindicaciones de las asociaciones de madres y padres de alumnos que hoy ven que se hace realidad una de sus reivindicaciones, yo creo que más potentes de los últimos años, además de esas que hemos hecho a lo largo del curso escolar con respecto a la igualdad de derechos y deberes de los alumnos discapacitados y de la igualdad también de dotación en los centros educativos. Yo creo que son dignos, más que dignos, merecedores de encender el alumbrado de la feria y de muchas más cosas. Y ese es el principal objetivo cuando se decide quién debe inaugurar una fiesta para nosotros tan importante como la feria de agosto. Por delante, 4 días intensos. Pedrera se prepara para la feria, ya vendrá también septiembre con esa importante también labor educativa y esa inauguración de las instalaciones del nuevo horario de infantil, pero por delante toca celebrarlo y toca la fiesta. Sí, ahora toca, es el momento de celebración y para eso hay muchísimas actividades. Hemos preparado, como siempre, pues la feria de la mejor manera posible, con la intención de que todo el mundo disfrute. Hemos intentado pues que todo sea muy ameno, distribuir el ferial, el recinto ferial entre las distintas casetas para que la gente se encuentre cómodo y a gusto en la feria de su pueblo, y un montón de actividades, como decía, que están en el programa, que se van a ir sucediendo a lo largo de los días. Actividades para todos los públicos que van a permitir que todo el mundo se divierta. Además de esas actividades, pues claro, la vida de las casetas, la vida en el centro del pueblo, en las terrazas que también se preparaban con mucha ilusión para vivir la fiesta, y esperemos que también vengan a visitarnos mucha gente de los municipios aledaños, de aquí de alrededor de Pedrera, para disfrutar con nosotros como nosotros hemos disfrutado con las ferias de alrededor, eso es tradicional también aquí. Yo creo que hay una buena feria, que tenemos muchas actividades, que hay sevillanas, que hay exhibiciones de cintas a caballo, que ha habido muchas actividades deportivas, que vamos a tener actividades infantiles, actividades para mayores, conciertos, copla, un montón de cosas, pues para que todo el mundo se divierta. Esperemos que todo el mundo lo pase lo mejor posible y, como siempre, sobre todo en los tiempos que estamos, pues hemos intentado hacer pues una contención económica importante para que la feria sea lo más económica posible y que luego nos permita pues ese ahorro que hacemos en la partida de festejo, acometer otros gastos muchísimo más importantes en estos momentos, como son planes especiales de choque por el empleo, planes de desarrollo, inversiones en el municipio, que son tan necesarias para las empresas, para los comercios, para el comercio local, pero sobre todo para la gente que lo está pasando mal. Hemos intentado también darle facilidades a todos los colectivos que forman parte o que de alguna forma construyen la feria, para que la feria sea lo mejor posible y todo el mundo podamos disfrutar de estos momentos. Buena muestra de todo lo que va a pasar en estos 4 días en Pedrera, queda recogido en esa revista de feria que ya tienen ustedes en sus casas y que han podido disfrutar. 50 páginas de ejercicio de responsabilidad y transparencia en la gestión de un equipo de gobierno, donde se ha visto también todo lo que Pedrera ha hecho en este único y último año. Es costumbre del equipo de gobierno, ¿no? Nosotros tuvimos un compromiso desde que accedimos a la alcaldía por segunda vez de hacer un ejercicio de responsabilidad y transparencia con la ciudadanía, y dentro de la revista de feria, además de las colaboraciones de muchos colectivos, de plataformas, incluso de personas individuales que aportan su granito de arena para mostrar la actividad que ha habido en el pueblo a lo largo del año, a mí eso me parece un ejercicio de transparencia muy importante y de participación, que es por otra parte lo que tienen que asumir los equipos de gobierno y los políticos, pues además me parece un modo de participación social importante. En la revista podemos encontrar
pues no solo las colaboraciones de colectivos, sino también algunos datos importantes de cómo se construye la feria, cómo se hace la feria, o sobre todo también el alcalde ha incluido un apartado de cómo se hace y cómo se invierte el dinero que viene destinado a empleo y que en estos días, a partir de septiembre y octubre, se van a poner en funcionamiento ya de cara al ejercicio siguiente, que son unos 600 y pico mil, o sea, más de 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en dinero destinado solo para el empleo, que yo creo que son muy importantes. La gente tiene que saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos, cómo se ejecuta el dinero que viene de los distintos planes que nos ofrecen las administraciones, que también proviene de sus propios impuestos, y tienen que ver también que nosotros hacemos un ejercicio de responsabilidad, de igualdad con todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que son los ciudadanos que más lo necesitan, que tienen peores condiciones sociales y de vida, los que tienen que acceder prioritariamente a estas prestaciones. Todo eso va a redundar en un futuro cercano en mejores instalaciones para Pedrera, en mejores infraestructuras para el pueblo, en mejores servicios, en un pueblo más amable, con mejores zonas para convivir. Vamos a tener el arreglo de la Plaza de los Descubrimientos en los próximos meses, que está aquí. Vamos a tener un carril bici a carretero. Queremos acometer con los fondos Jessica el arreglo de los nuevos depósitos de agua. Queremos terminar la piscina climatizada, acometer una obra muy importante de superación de barreras arquitectónicas que permita una remodelación también urbanística, en cierto modo, del pueblo, y todo eso contando con mano de obra local, con mano de obra joven, con mano de gente que son parados de larga duración y que necesitan mucho de la ayuda pública para salir adelante. Ese era nuestro compromiso, ese era nuestro reto también. Y yo creo que se va a hacer realidad en unos meses, como se ha hecho realidad el del año anterior, que también pusimos y reflejamos de alguna manera en la revista de feria del año pasado. Va a ser intenso este año 2015 y nosotros queremos contárselo todo, y por supuesto que les vamos a emplazar ya, aprovechamos también la ocasión, decía Álvaro, que nos van a conocer todo lo que pasa en la feria de Pedrera en los pueblos de la comarca, y no en vano, aquí está Marcos, lo puede comprobar, y si me permite que les enfoque a ellos también, porque hay compañeros también de la comarca que se han venido hoy hasta Pedrera, ayer justo también con el partido de fútbol, otros medios de la comarca también se vinieron porque lo creían interesante, y es que interesante está haciendo todo lo que Pedrera y Pedrera está sonando fuera. Mañana va a sonar, invitamos a todos nuestros espectadores mañana a partir de las 9 ese programa en directo, Pedrera Televisión tampoco puede faltar. Bueno, estamos haciendo también un esfuerzo comunicativo, ¿no?, desde la televisión local, y yo creo que eso es una apuesta importante, porque las cosas que hace Pedrera a nosotros nos parece que tienen muchísima relevancia. Lo estamos relevando también en nuestros medios de comunicación, lo estáis haciendo vosotros perfectamente, pero tan importantes son las cosas de Pedrera que están saliendo y que tienen repercusión en el resto de los municipios del centro de Andalucía, porque estamos haciendo cosas muy novedosas. A veces nos acostumbramos a que aquí se vean trofeos de feria importantes, ascenso de los equipos, que se vean también construcciones importantes como por ejemplo la piscina climatizada, que tengamos eventos de envergadura como la Feria de Artesanas Empresarias o el encuentro Pymes and Web que tuvimos aquí en el Centro Guadalinfo, y son cosas que nosotros ya las tenemos por el día a día, las tenemos de la mano como si fuese la cotidianidad, porque eso es lo que estamos viviendo en los últimos 8 años, pero la realidad fuera de la comarca es muy distinta y son cosas novedosas que tienen muchísima importancia, que tienen mucha repercusión, y Pedrera ahora mismo, lo podemos decir con orgullo, estamos a la vanguardia del movimiento social y a la vanguardia de la movilización ciudadana con respecto al resto de la comarca. Eso nos tiene que enorgullecer, y por eso los medios de comunicación se hacen eco de eso cada día. Cada día, porque estamos viendo que las noticias que estáis transmitiendo de la televisión municipal están llegando a todos los rincones, estamos dando cobertura a los deportistas y a las personas que tienen actividades de repercusión, actividades que tienen importancia o cierta relevancia aquí en el municipio, y no solo eso, sino también que los colectivos, los comercios y la actividad de Pedrera está siendo el motor económico, social y a la vanguardia de la comarca. Así que nos debemos de enorgullecer de eso también, y por supuesto daros las gracias a la gente de la televisión municipal del trabajo que estáis haciendo tan importante para darle difusión a todo lo que hace la ciudadanía de Pedrera, que sin duda merece que se escuche fuera. Bueno, pues recogemos por supuesto ese agradecimiento, y sí, claro que nos enorgullecemos de seguir llevando a bien a gala ese compromiso de servicio público. Lo vamos a hacer mañana, se lo decíamos antes, a partir de las 9 de la noche les invitamos a que nos acompañen en ese programa en directo de Pedrera en Feria, las puertas de la caseta municipal, con muchos invitados. Ya mañana se los detallaremos y les iremos contando todo lo que tiene Pedrera de parado para esta feria 2014. Así que, concejal, por supuesto, que disfrute de la feria, y gracias como siempre por estar con nosotros. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos, y os pedimos que eso, que disfrutéis con responsabilidad de la feria, que hagamos caso a las indicaciones de seguridad
que hemos puesto en marcha en todo el dispositivo de la feria y que disfrutemos de las casetas. Y yo voy a aprovechar también la televisión local porque tuve un pequeño lapsus en la revista de feria y se me quedó atrás el saludar en el apartado mío del saluda a unas personas que hacen un trabajo invisible muy importante también desde lo municipal, que están trabajando en la feria como el que más, que hacen una labor a veces que a nosotros nos parece a veces no tan gratificante, que la labor de la policía local, que están 24 horas velando por nuestra seguridad, que están intentando que todo vaya bien, velando también por el bienestar de los vecinos y de las vecinas, que hacen una labor que no está exenta de peligro y que tienen un papel muy relevante en la sociedad de Pedrera. Tuve el lapsus de dejármelo detrás en el saluda de feria, pero voy a aprovechar ahora para darles un fuerte abrazo porque la labor que hacen es magnífica. Hemos preparado un fuerte dispositivo, ellos están disponibles las 24 horas, van a estar en el Real de la Feria donde se les necesite y la verdad es que a lo largo del año están haciendo un trabajo de ayuda a toda la ciudadanía que también tiene que destacarse. Así que seguimos las indicaciones que ellos han preparado, que ellos nos dan y que disfrutemos todo de una feria. Así que feliz feria a todo el pueblo y en particular a la gente que nos visitan, que aprovechen con nosotros y convivan. Pues dicho queda, gracias por estar con nosotros. Enseguida estamos con la presidenta del AMPA del Instituto Carlos Cano y nos vamos a la Academia de Baile Solia. No se vayan. You make me smile, you make me smile. I love you so. Pues decía yo que enseguida íbamos a estar con las representantes de las AMPAs de nuestra localidad. Han sido las encargadas este año de dar ese botonazo que da el punto de inicio a 4 días intensos de fiesta y celebración en Pedrera. Están con nosotros, Dolores, buenas noches. Buenas noches a todas. Hola, Carmen. ¿Qué pasa? ¿Satisfechas? Sí, reconocimiento público a toda la labor durante todo un año. Sí, la verdad que sí. No sé yo si nos merecíamos tal reconocimiento. Me parece algo muy grande para nosotros, tenemos que luchar por la educación de nuestros hijos y por lo de los demás, por supuesto. No corren buenos tiempos para la educación y estáis peleando como el que más. La verdad que sí, tiempos duros, pero hay que estar ahí al pie de cañón. Bueno, ¿qué tal ha sido el reconocimiento por parte del pueblo? Se ha visto una cara de satisfacción absoluta, ¿no? ¿Risas? Yo creo que sí, ¿no? Sí, la verdad que contenta después de todo, sí, muy contenta. Carmen, satisfecha también, ¿no? Sí, muy satisfecha, la verdad que sí. Ellas están contentas y seguro que mañana nos lo van a contar mucho mejor. Ya saben que, lo he dicho antes, a partir de las 9 de mañana, ese programa de Pedrera en Feria en directo para contarles todo lo que hay preparado para estos 4 días intensos. Así que gracias como siempre por acompañarnos. Enhorabuena a las 3 AMPAs. Gracias. Y nos vemos mañana. Gracias por estar con nosotros. On my face, I'm tired, but I'm going through. I'm fighting on a dream come true.